Bien, en este vídeo vamos a ver cómo almacena el ordenador los ficheros de texto. Para eso vamos a crear con el editor Nano un fichero sencillo. Vamos a llamarlo texto. Y vamos a ponerle el apellido Linux porque lo hemos creado con este sistema operativo. Bien, vamos a poner cualquier cosa. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Y automáticamente grabamos con control O y con control X. Y ahora vamos con el editor ya conocido, el de EX. Vamos a ver exactamente qué es lo que contiene este fichero. Bien, este fichero, como veis aquí en pantalla, tiene a la parte derecha la frase que hemos colocado. Esto es un ejemplo. Y fijaros que aparecen una serie de números, una serie de bytes hexadecimales. Por ejemplo, la E que señalo aquí es la 45. Si señalamos el 73, esto correspondería a la S. Y así los diferentes caracteres de esta frase. Bien, lo primero que observáis es que aparece aquí un punto que nosotros no hemos colocado. Nosotros hemos colocado, esto es un ejemplo, sin nada, sin el punto. Y este punto, o estos puntos que hay aquí, son códigos que no se interpretan como imprimibles, sino que son códigos de control. En este caso hay un código de control que es 0A, que se incluye en todos los ficheros al final como cambio de línea, o avance de línea. El resto de códigos, de bytes que tenéis aquí, son códigos ASCII de 7 bits. Son de 7 bits porque si os fijáis, la primera cifra es 7 o menor. Tenemos aquí 45, 73, 74, 6F, 20, que aparece aquí. Esto es el espacio. Y después tenemos 65, 73 y, como veis, no hay ninguno que supere la cifra 7, no hay ninguno que llegue al 80. Esto es así porque en el código ASCII de 7 bits, el primer bit o el bit más significativo está a 0. Y por lo tanto podríamos llegar como mucho a 0111, que sería el correspondiente al 7. Bien, el código ASCII, vamos a cambiar aquí, viene de las palabras, perdonad mi pronunciación, American Standard Code for Information Interchange. Bueno, esto traducido al castellano viene a decir código estándar americano para el intercambio de información. Hay que incidir bastante en lo de americano porque este código no sirve para todos los idiomas, sirve exclusivamente para un subconjunto muy pequeño de idiomas. Por ejemplo, el español, en el español, hay letras y signos que utilizamos y que no vienen dentro de este código. Vamos a ver este código más en profundidad. A ver si localizo la imagen. Está aquí. Bien, estos son los códigos imprimibles. Hay unos códigos que aquí tenéis en verde, con fondo verde, correspondientes a una codificación, que es idéntica al código ASCII, y estos códigos que van desde el 00 hasta el 20, perdón, hasta el 1F en hexadecimal, es decir, los primeros 32 códigos, son códigos de control, como veis aquí. Bien, a partir de ahí son códigos imprimibles, es decir, que podemos ver aquí que hay un espacio, el símbolo de admiración, comillas, etc. Hay una serie de símbolos que se utilizan en los ficheros de texto. Están los números de forma consecutiva, aparecen los dos puntos, punto y coma, otra serie de códigos. Después aparecen las mayúsculas, vienen después corchetes y acento circunflejo, acento grave, las minúsculas y acaba con otros códigos como las llaves, etc. Pero si buscáis por aquí un símbolo que represente, por ejemplo, la ñ, no lo encontraréis. O el símbolo de apertura de admiración con el puntito hacia arriba tampoco lo vais a encontrar. O el símbolo de interrogación
con el puntito hacia arriba, que es utilizado en el español, pero sin embargo no se utiliza en idiomas como el inglés. Bien, podemos tener o podemos, vamos a colocar esta tabla. Vamos a ver si podemos. La vamos a colocar en la área de trabajo 1 para poderla. Bueno, no sé si lo hemos conseguido. Vamos a probar otra vez. Al área 1 y vamos a ver el fichero que hemos visto antes, su código con el hexadecimal. Vamos a ver si podemos tener las dos al mismo tiempo. Efectivamente, aquí están. Y vamos a comprobar que efectivamente estos códigos que han aparecido aquí, estos bytes, se corresponden con la codificación de los caracteres que vemos hacia la derecha. Por ejemplo, la E mayúscula, aquí nos dicen que es 45, y efectivamente, si vamos a la fila de los 40 en esa decimal, tenemos 40, 41, 42, 43, 44, 45, que se corresponde con la E. Podemos guiarnos también por los números, este sería el 0, por lo tanto, en la confluencia entre la fila 40 y la columna del 5 está el 45, que es la E mayúscula. La S resulta que es el 73. Si nos vamos a la fila de los 70 y a la columna de los 3, vemos que es la S, efectivamente. Eso con cualquiera de los que pongáis. Por ejemplo, la J, que es la cuarta, por aquí, tenéis, bueno, en realidad no es la cuarta, porque aquí. 1, 2, 3, 4, sí, efectivamente, 1, 2, 3, 4 es la 6A. Pues bien, vamos a la fila de los 60 y buscamos la hasta después del 9 y efectivamente aquí tenéis que es la J. Bien, con eso hemos comprobado que el fichero se almacena siempre utilizando el código ACI de 7 bits, siempre y cuando no tenga pues acentos, por ejemplo, que tampoco aparecerían en esta tabla y necesitaríamos una extensión a 8 bits para poder incluir otros códigos, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a abrir un terminal, vamos a ponerle cambiar de perfil para fondo negro y vamos a ver, vamos a ampliar un poco esto, un comando que nos dice con qué codificación está realizado un fichero determinado. El comando en sí es file, tenemos que poner MIME, encoding, es decir, cómo está codificado. Encoding, creo que es así, si no, no lo dirá como error. Y ahora vamos a poner texto Linux. Y como veis, texto Linux está codificado en ACI US. Es decir, este US ACI se refiere a ACI de 7 bits. En realidad es la parte baja de la tabla extendida que utiliza el ACI, los que tienen como bit más significativo el 0. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a irnos aquí. Vamos a salir de este. Y vamos a editar otra vez el fichero, pero vamos a intentar introducir otros caracteres que no estén en la tabla del ACI de 7 bits. Por ejemplo, podemos poner, esto es un ejemplo de fichero de texto. Con más. Vamos a acentuar ahí. Con más de un. O más de una letra. Con algunas propias del idioma español y su coste de realización es 0 euros. Punto
y final. Bien, aquí como veis hay algunas cosas que no aparecen en la tabla. Por ejemplo, la A acentuada, la ñ tampoco aparecerá, la O acentuada tampoco estará y el símbolo del euro pues tampoco está en el código normal. Bien, vamos a salvarlo a ver con qué codificación nos ha creado este fichero. Vamos a hacer control O también. Vamos a poner texto Linux 1. Le damos a Enter, le decimos que es un nombre diferente, sí, y control X y no vamos a salir. Y ahora vamos a ver. Bueno, primero vamos a ejecutar el comando file para comprobar en qué codificación lo ha hecho. Vamos a ver si lo tenemos aquí. No, aquí no, estaba en otro terminal. Pues bueno, la ponemos de nuevo, que tampoco cuesta nada. Mime encoding texto Linux 1. Bien, y fijaros que ahora la codificación ha cambiado. En lugar de USACCI, que es la que había antes, aparece UTF-8. UTF-8 es una extensión, una transformación del Unicode. El Unicode es un código que utiliza un solo código para cada de longitud fija, generalmente 16 bits, para codificar pues una serie de símbolos de diferentes letras utilizadas en diferentes idiomas y que cubre un rango mucho más grande que el ASCII de 7 o de 8 bits. El UTF-8, podemos ver aquí, viene de Unicode Transformation Format. O sea, que transforma el código de Unicode para encajarlo en la unidad de información básica de los ordenadores, que son 1 byte o 8 bits. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues bueno, lo hace para que sea compatible con el anterior, con el ASCII. Lo que hace es los caracteres que estén en la primera tabla, la tabla de ASCII con 7 bits, los va a codificar igual, con un solo byte, utilizando 8 bits, pero los que sean que no vengan en esa tabla, lo que puede utilizar es 2, 3 o hasta 4 bytes. Con eso que conseguimos, con eso conseguimos que los caracteres más habituales, los que más se utilicen, los va a codificar exactamente con el mismo tamaño que el ASCII, pero cuando necesita un carácter especial, lo que hace es utilizar más de 1 byte. Vamos a verlo simplemente pues abriendo el fichero con dex, el fichero este que hemos creado, texto Linux 1, y vamos a ver qué es lo que vemos. Fijaros. Bueno, primero es más grande el fichero porque hemos escrito más cosas, pero vamos a lo importante. Vamos a ver el primer carácter, quitado los de avance de línea. Fijaros que el avance de línea está aquí, es decir, que después de esto es un ejemplo, hay un avance de línea, es decir, pasamos a la línea siguiente, pero nos interesa este de aquí que tenéis aquí, que sería el C3A1. Fijaros que la A, en lugar de ser codificada con un solo byte, se ha codificado con dos, porque es una letra que no viene incluida dentro de la tabla de 7 bits para la C. Vamos a apuntar este C3A1 porque os voy a explicar exactamente qué es lo que hace el UTF-8 para codificar esta información. Bien, para verlo exactamente, vamos a irnos a la pizarra y vamos a poner este código. Vamos a ver en qué color tenemos. Estamos en blanco. Bien, este hexadecimal, que es el C3A1, vamos a pasarlo a binario. Este C3, acordaros de cómo se basaba: simplemente cada una de las cifras hexadecimales se cambiaba por su correspondiente 4 bits en binario. La C era 1, 1, 0, 0, el 3 es 0, 0, 1, 1,
La A es 1, 0, 1, 0 y el 1 es 0, 0, 0, 1. Bien, aquí hay ciertos valores que son fijos. Cuando la codificación del UTF-8 necesita más de un byte, empieza siempre por un 1. Cuando el primer bit o el bit más significativo sea 0, es que estamos ante una codificación estándar, por decirlo así, utilizando el código ASCII de 7 bits. Bien, los primeros 3 bytes, en este caso, es decir, este 1, 1, 0, es fijo, de forma que los unos nos van a indicar cuántos bytes estamos considerando. En este caso sería 1, 1 y nos está diciendo que aquí va a haber 2 bytes, es decir, que tenemos que leer tanto este o el resto, lo que quede, como el siguiente. En el caso de que gastáramos 3 bytes, pues tendríamos la primera codificación sería 1, 1, 1, 0. Y en el caso de que necesitáramos 4, los 3 primeros unos, necesitaríamos 1, 1, 1, 1, 0. En este caso, como hay 1, 1, 0, significa que utilizamos 2 bytes. Los bytes, para no confundirlos con los códigos estándar, siempre los bytes extras empiezan por 1, 0. Ese 1 nos impide que confundamos este byte con un byte de un solo byte, de codificación del ASCII de 7 bits. Y el resto de bits que nos quedan por aquí, nos va a indicar el código Unicode. Para hacerlo más sencillo, vamos a pasar este binario a código hexadecimal otra vez. Y fijaros que si yo esto lo codifico en hexadecimal, ¿qué es lo que obtengo? Pues vamos a verlo. Si divido de 4 en 4, aquí tengo un 1 y esta combinación sería 1, 1, 1, 0, que esto es la E. Es decir, que el código Unicode de la A acentuada es E1. ¿Cómo podemos comprobar que eso es efectivamente así? Bien, pues vamos a irnos a Internet. En Internet hay una página que podéis consultar, una tabla de los códigos Unicode. La tenéis aquí, la dirección unicode-table.com. Está en inglés y no veis que no podemos encontrarla en otro idioma más asequible, o es inglés o alemán, o también japonés, etcétera. Bueno, pues nosotros vamos a elegir inglés y aquí podemos poner el código que estamos buscando. En este caso vamos a poner 00E1 y vamos a buscarlo a ver si lo encuentra. Aquí lo tenéis. Bien, Latin small letter, o sea, una letra latina pequeña, o sea, minúsculas, con un acento. Y tenéis aquí el símbolo, A acentuada. Lo podéis ver, incluso, si pincháis aquí, lo podéis ver a diferente píxeles, o sea, más grande o más pequeño. Y también, vamos a ponerlo más pequeño para que se vea entera, y también podéis cambiar de fuente. Fijaros que la A acentuada, el Arial, cambia con respecto a la Universalia o con respecto a la Tahoma, etc. Bien, normalmente viene Universalia para ver las letras. Bien, pues fijaros que es el código E1, 00E1, que utiliza, como veis, 16 bits. Este código Unicode se codifica en la transformación que realiza el código UTF-8, lo tenéis aquí, en 2 bytes, C3A1. En este caso utiliza la misma capacidad, 2 bytes. Pero fijaros que es diferente, ¿eh? Hace una transformación entre el código Unicode, que es E1, al código que utiliza, que realmente es C3A1. Vamos a borrar aquí y vamos a comprobar otro código para que estéis tranquilos y que veáis que este método que os he explicado ahora funciona perfectamente. Vamos para ello a irnos otra vez a la decodificación que ha hecho el DX y vamos a ver otro código extraño, por ejemplo, la ñ. La ñ, como veis, está
español, está la ñ como primer carácter aquí, y también, como veis, ha cogido dos caracteres, C3, B1. Vamos a verlo. Vamos a ver que el C3, B1 es la ñ, efectivamente. Pues vamos allá. Vamos a irnos a la pizarra. Y C3, B1, si volvemos a cambiar a binario, tenemos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 y 0, 0, 0, 1. Fijaros que se repite el patrón. Aquí había 1, 1, 1, 0, dos unos para indicarnos que vamos a gastar 2 bytes. El segundo byte, para no confundirlo, sigue teniendo el 1, 0. Y ahora tenemos aquí realmente el código Unicode que está escondido aquí en estos bits. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Y cogemos aquí el 1 y los 4 bits restantes serían 1, 1, 1, 1. Estos ceros a la izquierda no tienen ninguna influencia. Y ese 1, 1, 1, 1 es la F en esa decimal. Por lo tanto, el código Unicode de la ñ es F1. Vamos a comprobarlo. Nos vamos a Internet, en la misma página que antes, y ponemos aquí F1 y le damos a buscar. Y fijaros que también es una letra minúscula, N con tilde, por lo tanto la ñ, la tenéis aquí vista. Y ya como remate de este vídeo, porque ya se está alargando un poco, vamos a comprobar el último carácter extraño que hemos visto en este fichero, que es el último carácter antes del punto, en el que teníamos el símbolo de la moneda euro. Bien, el 30 es la codificación del número 0 en ASCII, y por lo tanto, fijaros que antes del punto que se codifica con 2E, pues hay 3 caracteres. Es decir, que ahora el UTF-8 ha traducido ese símbolo del euro en 3 bytes. Vamos a anotarnos para que no se nos olvide, es E282AC. Bien, pues vamos a irnos a la pizarrilla. La tenemos aquí. Vamos a anotar estos valores, E2, 82, AC, y vamos a ver si efectivamente funciona lo que os he explicado antes. La E se codifica en 1, 1, 1, 0. El 2 es 0, 0, 1, 0. El 8 es 1, 0, 0, 0. Y el 2 es 0, 0, 1, 0. La A es 1, 0, 1, 0 y la C es 1, 1, 0, 0. Bien, fijaros que los primeros 4 bytes indican que hay 3 bytes para codificar ese Unicode. Y cada byte extra empieza con 1, 0, como veis. 1, 0 aquí y 1, 0 aquí. Y nos quedan estos bits que estoy señalando o estoy subrayando para el código Unicode. Vamos a hacer la separación en grupos de 4. Esto sería C. Esto sería el 1, 0, 1, 0, que es la A. Esto sería todo ceros. Y esto sería el 2. Es decir, que el código Unicode para el símbolo del euro, bueno, no sé si se escribe así, creo que es así, sería el 20AC en hexadecimal. Vamos a comprobarlo. Vamos a internet y vamos a ver si el 20, vamos a borrar esto, el 20AC, buscamos y efectivamente es el símbolo del euro, lo tenéis aquí. Bien, y yo creo que con esto ya está alargado bastante este vídeo y en la segunda parte veremos la diferencia de codificación entre si utilizamos un programa o un editor de textos en Linux o lo utilizamos en Windows. E incluso también informaremos de a qué se decanta o en qué lugar se coloca el sistema operativo Mac. Hasta luego.